¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno amigos, pues en menos de 2 meses ya tendremos a la mano FIFA 2019. Así es amigos, FIFA 2019 está cerca de llegar. Y bueno, con esto pues obviamente todos queremos saber qué estadios van a aparecer en esta nueva entrega. Si bien todavía falta que se confirmen más cosas, todavía existe la posibilidad de que anexen un estadio mexicano. Así que bueno, pues el día de hoy más que nada estamos aquí para ver cuántos estadios mexicanos han aparecido dentro de la saga FIFA, así como los que se pueden incluir ya sea en esta nueva entrega o en entregas próximas. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Si bien con FIFA 19 se cumplen ya 15 años desde la primera vez que aparecieron equipos mexicanos dentro de la saga, pues realmente esa no fue la primera vez en la que apareció un estadio mexicano, sino que nos tenemos que remontar hasta 1997, cuando en FIFA 98, recuerden que en FIFA sacan un FIFA desde un año antes, así como va transcurriendo la temporada. Si por ejemplo ahorita va a empezar la temporada 2018-2019, pues es por eso que va a salir FIFA 2019. Entonces en ese año estamos hablando que fue en el 97 cuando salió por primera vez un estadio mexicano. ¿Y cuál fue ese estadio? Pues ni más ni menos que el Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca. Así es amigos, en 1997 con el videojuego FIFA World Cup 98, donde te podías clasificar para la Copa del Mundo, ya aparecía el mítico Estadio Azteca. Pero bueno, eso no es todo, sino que tengo un video de la introducción de ese entonces, así que se los dejo enseguida. Así que de allí amigos tenemos que transcurrir hasta FIFA 2006, donde nuevamente volvió a aparecer el Estadio Azteca. Cabe mencionar que desde entonces el Estadio Azteca se ha hecho presente en todas las sagas de FIFA. FIFA 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y lo más seguro es que también esté para FIFA 2019. Así que bueno, pues este es el Estadio Azteca, que lo encontramos desde FIFA 98, de allí saltamos a FIFA 2006 y lo encontramos hasta FIFA 2018 y probablemente lo seguiremos viendo durante muchos años más. El siguiente estadio del que vamos a hablar y ya estuvo en la saga de FIFA es el Estadio Jalisco. Así es amigos, el Estadio Jalisco estuvo disponible desde FIFA 2006 hasta FIFA 2014. Muchos se preguntarán, pero yo nunca lo vi en FIFA 8, en FIFA 10, en FIFA 12. Bueno, hay que destacar que este estadio solamente estaba disponible para PlayStation 2, así como para PSP y Wii. Solamente estaban, estaba ese estadio disponible para esas versiones. No estaba para, por ejemplo, PlayStation 3, PS4, no estuvo para Xbox, para Xbox One, ni nada de eso. Así que bueno, si bien no les tengo un video de cómo se veía el Estadio Jalisco en ese entonces, sí les tengo una imagen que les puedo mostrar de cómo lucía el Estadio Jalisco en FIFA. Bueno, hasta aquí tal vez todos sepan que el Estadio Azteca y el Estadio Jalisco han aparecido en el FIFA, pero creo que hay un estadio del cual muchos no saben que estuvo disponible para FIFA. Y ese estadio es nada más y nada menos que el Estadio Azul. Así es amigos, el Estadio Azul, el estadio de, el ex estadio del Cruz Azul, también estuvo disponible en el FIFA, más precisamente en FIFA 2006. Aunque hay que destacar que este estadio solamente estuvo disponible para PC, desgraciadamente solo estuvo un año. Y bueno, también desgraciadamente no tenemos foto de eso, pero sí,
el Estadio Azul estuvo disponible en FIFA 2006 para PC. Así que díganme ustedes qué opinan. ¿Sabían que el estadio de, bueno, el ex estadio de la máquina estuvo disponible para FIFA? Si tú lo sabías, házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Así que bueno, amigos, pues hasta aquí ya tenemos los estadios que han aparecido en la saga de FIFA. Ahora vamos a ver los que se pueden incluir tanto en FIFA 19 como en versiones siguientes que van a aparecer dentro de la saga. Así que bueno, veamos cuáles son. El primer estadio del que vamos a hablar y del que obviamente tiene todas las posibilidades de aparecer en FIFA es el Estadio Akron, mejor conocido como el Estadio del Guadalajara. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho, amigos, de que es el estadio de uno de los equipos más populares del fútbol mexicano. Hay que ser honestos, el Estadio Jalisco, cuando apareció junto con el Estadio Azteca en FIFA 6, fue por el simple hecho de que en ese entonces el Guadalajara jugaba en ese estadio. Lo digo con todo respeto, espero que los aficionados del Atlas no se vayan a molestar conmigo, pero simplemente fue así, así como pasa por ejemplo con los estadios de Argentina, con el de Boca Juniors y el de River Plate. Tienen que estar los estadios de los equipos más populares de las ligas, en este caso pues es obviamente el estadio OmniLife, no perdón, el estadio Akron del Guadalajara. Hay que recalcar que pues este estadio ya cambió de nombre, así que bueno, las imágenes que estamos viendo en este momento son de cuando tenía el nombre de Estadio OmniLife. El siguiente estadio en nuestra lista es obviamente el Estadio BBVA de Rayados. Así es, uno de los estadios, o mejor dicho, el estadio más moderno de toda Latinoamérica es este de los Rayados. Sin duda alguna, FIFA podría incluir, ya sea en FIFA 19 o en un futuro, pues el Estadio de Rayados, el cual realmente se ve sorprendente. Este estadio sin duda alguna debe o merece estar en la saga de FIFA. Así que me gustaría que ustedes me dijeran en la caja de comentarios qué opinan, tanto del estadio de Chivas como el estadio del Monterrey. ¿Deberían de estar en FIFA en esta nueva entrega o en algún futuro? Me gustaría saber su opinión. Si bien hay algunos otros estadios que podrían estar, como el estadio de Pumas por ser uno de los equipos más populares de México, el nuevo estadio que va a tener Tigres en algunos años. Tigres actualmente es el plantel más fuerte dentro de FIFA en la Liga Mexicana, es uno de los equipos más ganadores de los últimos años, así como también el nuevo estadio del Toluca, o mejor dicho, la modernización que le hicieron al estadio del Toluca, la cual se ve fantástica, también sería uno de los estadios que podrían estar en FIFA. Por el simple hecho de que el Toluca también es uno de los equipos más ganadores dentro del fútbol mexicano. Así que bueno, amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Por favor, díganme qué les parecieron. ¿Sabían que estos estadios ya estaban en la saga de FIFA? Si no lo sabías, házmelo saber también en la caja de comentarios. ¿Qué otro estadio crees que tiene la posibilidad de aparecer en FIFA? Yo voy a estar leyendo sus comentarios. Si les gustaría que hiciera más videos como este tipo al respecto, pues háganmelo saber en la caja de comentarios. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.